Día 30 de enero del 2024, estamos en el zoológico San Juan de Aragón, en la zona de la ampliación del, del hábitat, del recinto de elefantes africanos. Eh, podemos ver a Gypsy y más atrás a Eli forrajeando. Es parte de su actividad favorita del día, estar forrajeando por el alimento que los cuidadores eh, y biólogos y veterinarios le reparten en el transcurso del día esa dieta de aproximadamente 110 kilos de alimento todos los días para cada una de ellas. En el transcurso del día tardan 10-12 horas en encontrar su alimento en vía silvestre. Sin embargo, aquí que tenemos un nutriólogo eh, médico veterinario, especialista en nutrición de animales silvestres, pues balancea la dieta con todos esos elementos que, que requieren y se reparte esa dieta en el, varias veces al día para que estén forrajeando como lo harían eh, con... Parte de su comportamiento natural. Eh, estamos viendo a las dos forrajeando, compartiendo el mismo espacio y en esta ampliación que son 3.500 metros adicionales a los que ya tenían y son casi 7.000 metros de superficie disponible para las dos elefantas, eh, que en estándares internacionales prácticamente siete veces lo que requerirían dos elefantas africanas. Sin embargo, este espacio lo comparten y se mueven de un lugar a otro para tener la opción de que ellas decidan en qué espacio les gusta estar en, en el transcurso de todo el día. Y como pueden ver, ya lo comparten todos los días y es parte de la, del acoplamiento. Este acoplamiento ha sido básicamente la habituación de una con la otra y va muy bien el acoplamiento. Ha sido gradual y por el momento, pues eh, gracias a que los visitantes han sido muy pacientes, pues hemos podido hacer este, este acoplamiento para que ellas estén muy tranquilas y no tener un elemento de distracción, que son las grandes cantidades de visitantes que acuden al Zoloqueo San Juan de Aragón cada año. Entonces, más adelante, pues podremos pensar en, en, en adicionar ese otro elemento, una vez que las dos elefantes estén eh, totalmente habituadas, eh, a través de este acoplamiento que ha sido muy exitoso.